Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente que está entrando también, a la gente que está aquí. Muy buenas. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a vernos, por lo menos sentaros aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar de los animes de temporada. Vamos a hablar de los animes que se están emitiendo ahora con la temporada de otoño. Muy, muy buenos animes. Yo creo que quizás, sin exagerar, yo creo que es la mejor temporada de toda la historia del anime, donde se han agolpado una cantidad ingente y una cantidad brutal de animes buenos, de animes muy, muy, muy esperados. Y es lo que vamos a ir haciendo durante la hora, hora y poco que tenemos ahora aquí de charla, haciendo un repaso sobre esos animes y dando un poquito nuestra opinión sobre dichos animes. Bueno, aquí tenemos a mi amigo Marcos de Neo Anime Z, que... Hola a todos y bienvenidos. Que lo podéis seguir en Twitter, en @neoanimez, también en su canal de Twitch, magnífico, sobre todo con unos directos brutales, sobre todo cuando lo hace conmigo. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Aguilar, Vivar Manga, y podéis encontrarme pues en Twitter como @vivarmanga, en TikTok, en Instagram y también en YouTube. Soy muy pesado, estoy mucho, en muchos sitios y ahora aquí también en directo, así que sí, doy mucho por culo. Así que bueno, pues nada, vamos, como he dicho antes, vamos a hablar un poquito sobre eso, los animes de la temporada de otoño, que digo ya, spoiler, que nos están cantando. Sí, es que como bien decías, dudo que haya habido una temporada en la que haya agrupado tantas continuaciones y animes nuevos, estrenos nuevos, de tanto nivel y de tanta calidad y con tanto hype, tanta popularidad. No sé, es que son más de 10 los que en cualquier otra temporada anterior hubiesen sido el mejor anime de esa temporada. Totalmente, totalmente. O sea, si se hubieran estrenado en otras temporadas, que el nivel hubiera sido un poquito más bajo. En la de verano. Por ejemplo, que la de verano estuvo regulinchi. Estaba Made in Abyss, la segunda temporada. Sí, Overlord, había cositas interesantes. Pero se estrena Block en esa temporada. Y lo que es top, ¿no? Sí, está claro, está clarísimo. Chainsaw Man, bueno, Chainsaw Man hubiera sido top en cualquier... En cualquiera, seguramente. Y es verdad que se han estrenado títulos muy, muy, muy potentes, como lo que hemos comentado, Blue Lock o Chainsaw Man, pero también ha habido cositas ahí, algunas joyitas, digamos, que no se esperaba que hubiera sido tan bueno. Y ha habido alguna sorpresa interesante que también vamos a comentarla. Eso es, hemos traído alguna joya que estamos siguiendo nosotros esta temporada, que no son títulos tan potentes como Chainsaw Man, My Hero, pero que recomendamos mucho, que estamos siguiendo y que, sí. Y que es de la misma temporada de otoño en la que están todos los capos. La temporada de otoño que no tenemos vida, aparte de ver anime y estar en redes sociales, no tenemos vida personal. Y nos está costando hasta el divorcio. Pero sí. Bueno, aquí estamos nosotros para daros contenido. Así que guay. Pues bueno, cuando quiera empezamos. Empezamos. Vamos a por el primer anime. Bueno, esto es la portada. Hemos preparado los openings, ¿vale? De estos animes para que os sirva un poco de introducción. Y luego pues hablaremos un poquito de ellos. En general, vemos todos, tú ves todos los que veo yo y yo todos los que veo tú, excepto un par. Sí, tú ves unos y yo otros. Así que bueno, hablaremos de ellos. Empezamos con el primero, que es Akiba My War. Bueno, el primer anime, Akiba My War. Hablas, Miguel, porque tú si lo estás viendo, yo no. Sí. Puedes contarle. Yo creo que, como comentaba antes, esta es una de las joyitas de... No te pongas nervioso. Una de las joyitas, una de esas, de esos animes que nadie daba un duro por este anime antes de que empezase la temporada. Pero ha sorprendido muchísimo. Lo tenemos disponible en Crunchyroll, además podemos verlo de forma legal, que es como hay que ver las cosas, como hay que ver los animes. Eso es. Y bueno, ha sido toda una sorpresa porque por el título y algunas imágenes que nos llegaban al principio podíamos pensar que era un tipo de anime y después cuando ves el primer capítulo ves que es una puta locura de anime. Pero total, es como mezclar las meidos, que son esas sirvientas camareras muy muy típico de Japón, sobre todo en la zona de Akihabara. Bueno, pues en plan yakuza, entonces lo mismo que hace un bailecito así mono, toca guay y tal.
que te matan a 6 o 7 en mitad de la calle. Entonces, es como una mezcla así bastante absurda. Muy Tarantino, muy Tarantino. Para la gente que le gusta el cine de Tarantino. Muy cine también de Yakuza, tipo Takeshi Kitano, para aquellos que nos gusta el cine japonés. O sea, es una mezcla muy bizarra, pero que funciona espectacularmente bien. Es muy, muy, muy divertido el anime. Es muy impactante porque no se espera que sea una cosa así. Cuenta con una animación bastante buena también, un opening muy pegadizo, que además hay que bailarlo cada vez que se ve el opening, y es de esos que hay que dejar, o sea, es de esos openings que no hay que pasar cuando ves el episodio, y a mí me gusta mucho, yo lo estoy disfrutando muchísimo, y ya digo, está siendo una de las sorpresas, junto quizás a Bocchi the Rock, que no lo hemos traído, Bocchi the Rock no lo hemos traído, pero es otro anime también que quizás ha sorprendido mucho dentro de los grandes títulos que teníamos en esta temporada. Y yo este sinceramente y personalmente lo recomiendo mucho. Bueno, yo recomiendo prácticamente todos los que vamos a hablar hoy. Todos. Pero este, ya que no es tan conocido, es de esos descubrimientos que podéis hacer que bien merece la pena. Por lo menos le podéis dar la oportunidad al primer capítulo. Si no os gusta el primer capítulo, lo podéis dejar directamente, porque esto es lo que hay. O sea, aquí no hay ni trampa ni cartón a partir del primer capítulo. Y os reventará la cabeza como diciendo, ¿qué coño estoy viendo? Pero está guay, está guay. Mucha sangre, eso sí, mucha sangre, muchas coñas y una mezcla entre lo que decía, ¿no? Entre mucha violencia y mucha cosa mona, ¿no? Mucha niña mona y tal. Así que a mí me gusta mucho y yo lo recomiendo y como digo, lo tenéis en Crunchyroll. Pues el primer anime, vamos con el segundo. Se lo pongo por aquí, su opening. He de decir que ya el opening es una obra maestra, el opening. Lo interpreta Reona, que es la cantante que ha puesto openings en Sword Art Online, por ejemplo, en varios videojuegos. El anime en sí es Arknight Prelude to Dawn, que adapta la saga del mismo nombre, de Arknight. Y bueno, ahora hablamos un poquito de él cuando escuchemos el opening. El opening es maravilloso. Bueno, si no lo paso. Pero por lo del principio, ahí, ahí. Es precioso. Bueno, esto es una de las joyitas que no son tan populares en esta temporada y que recomiendo un montón. Como os he dicho, adapta la saga de videojuegos del mismo nombre, Arknight. O sea, esto es una parte del videojuego. Lo anima Joystar Pictures. Habéis visto que la animación es maravillosa. Buenísima. Audiovisualmente es una maravilla. La historia, al ser adaptación de videojuegos, te adapta una parte, te falta a lo mejor haber visto o jugado lo anterior. Un resumen así rápido, hay una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas, que te da un poder, pero a la vez te consume vida. Entonces tú puedes ir utilizando ese poder a medida que estás perdiendo vida. Una mutación del COVID. Sí, más o menos, con poderes. ¿Qué pasa? Que el resto de gente los trata como apestados. Y hay una organización para exterminar a los apestados. Y los apestados crean una organización para defenderse y buscar la cura contra esa enfermedad. Y bueno, y hasta ahí puedo... Hasta aquí puedo leer, ¿no? Sí, audiovisualmente, ya os digo, seguramente será top 2, top 3 de lo que estoy viendo esta temporada. Hay muy buenos, que se está animando cosas fantásticas, pero es precioso, es muy bonito, hay acción, diseño de personajes brutal, y bueno, lo recomiendo un montón. Está en Crunchyroll también, y es que canta Reona, he venido a cantar Reona, soy fan de Reona, canta fantástico, y bueno, pues... Arknight, apuntarlo porque os va a gustar. Por ahora va por el capítulo 5 o 6. Así que tendrá 8 solo, 8 episodios nada más. ¿Vale? Yo este no lo he visto tampoco, pero sí que es verdad que visualmente me llama mucho la atención. Sobre todo el opening, me parece una barbaridad de opening. Los diseños de personajes, la animación, la música, la dirección que tiene el opening, es como muy cinematográfico. Me parece bestial, o sea, este es de los que tengo ahí pendiente, pero claro, cuando tenga un poquito más de vida o suelte alguno, la más, acabe... más horas del día. Claro, más horas del día, cuando hagan los días más largos y tal, pues entonces ya sí podré. Pero está ahí en la lista de pendiente. Pasamos con el siguiente. Bueno, viene
un anime que trae polémica, adapta la trilogía de películas de una de las mejores obras del manga, por todos, reconocida por todos, que es totalmente Berserk Memorial, la Memorial Edition del Arco de la Edad de Oro, Golden Arc. Y bueno, a ver, a mí me flipa Berserk. Yo cuando hay algo de Berserk lo consumo, o sea, da igual lo que sea. Tiene muchas críticas, sobre todo por la animación CGI. He de decir que no es la peor animación CGI que he visto. Las adaptaciones de la segunda y tercera temporada de Berserk, que fueron en 2016, 2017, con ese CGI bien mucho, porque era malísimo ese CGI, no tiene nada que ver. Este CGI se deja ver, y se puede hasta disfrutar. Y bueno, es otra adaptación de una saga que ya todos conocemos, la primera que se conoce de Berserk, y es que es Berserk. O sea, es una obra maestra, de lo mejor que he visto y leído nunca. Y bueno, aquí pongo el ending porque es que no tiene opening. El opening es como una... es que no hay opening, es una especie de introducción en la que hay una secuencia de escenas que van a pasar en los episodios, que te hacen un poco de spoiler. Entonces no lo puedo traer, traigo el ending, que es una canción bastante bonita, y bueno, lo pongo por aquí. No, ahí hemos visto los tres personajes más importantes, o por lo menos los que tienen más peso, sobre todo y principalmente en esta saga, que como dice, como bien decía Marco, era de tres películas que se hicieron, que se editó aquí en España por parte de Selectavisión, y que es exactamente lo mismo que esas tres películas, pero se ha hecho ahora de forma televisiva, o sea, por capítulos. Está como dividido por capítulos y tiene ciertas mejoras de animación, alguna escena nueva y tal y cual, pero básicamente es lo mismo, es la misma animación. Y bueno, pues como digo, teníamos ahí a los tres personajes más importantes, que son Griffith, Casca y Katsu o Cats, que son por orden de salida los que han aparecido ahí en el ending. O sea, de Berserk, yo que creo que siempre hay que decir lo mismo, ¿no? Es una puñetera obra maestra, pero es que es así. Es que es 10 de 10, que está muy bien hilado todo. Todo. Los personajes todos tienen una importancia genial, el desarrollo de los protagonistas, del protagonista y del antagonista. Es que es majestuosa, o sea, lean Berserk, sí. O sea, hay que leer a Rentaro Miura. Haceros un favor, de verdad, y leer Berserk. El anime no está mal. El del 97, bueno. Que el del 97 lo tendremos ahora en Netflix, el 1 de diciembre, bueno, se supone el 1 de diciembre, no sé cuándo llegará, pero bueno, espero que sí. Y bueno, este anime tampoco está mal, pero está claro que no llega al nivel de lo que es Berserk. O sea, no llega al nivel de la obra de Kentaro Miura, no llega al nivel excelso del dibujo, de la narrativa que tiene Miura, de la oscuridad que es capaz de darle a todas las viñetas, a todas las páginas, a la historia, la forma en la que lo cuenta, la evolución de los personajes, la relación de los personajes, o sea, todo. Es que absolutamente todo en el manga de Berserk es perfecto. Entonces, yo amo Dragon Ball, pero lógicamente tengo ojos en la cara. Y sé que Berserk, si no es la mejor obra del manga, pues está ahí, o sea, es la segunda mejor. Pero vamos, que sí, que sí, Berserk sí. Es obra maestra. Y de verdad, el anime está muy bien, podéis verlo, está en Crunchyroll. Tenemos esta versión televisiva en Crunchyroll, pero de verdad, Berserk hay que leerlo, pues realmente el manga es brutal. Es lo mejor que podéis leer, es de lo mejor que podéis leer, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de miedo a equivocarme. O sea, que nada. Oh. Además, bueno, lo edita Panini aquí en España. Como sabéis, desgraciadamente falleció el autor. Por suerte, la obra, la historia, la conoce su mejor amigo, que está trabajando con el estudio de animación que ha trabajado toda la vida con... Ahora se me dijo. Con Kentaro, y bueno, están continuando la historia de Berserk, así que es posible. De hecho, están en el último arco ya argumental, en el que dentro de poco pues finalizará por fin Berserk, y bueno, se le dará un final. Este anime lo anima Studio 4C, y eso, lo tenemos en Crunchyroll. Ah, y como curiosidad, en la página oficial de Berserk, eso. Hay una cuenta atrás, que ahora mismo quedarán 13 días aproximadamente. Sí, por ahí. En la que se espera un anuncio gordo de Berserk. Hombre, ¿no se hace una cuenta de atrás desde cuánto lleva la cuenta? ¿Dos meses? Por ahí, un montón de tiempo, sí. Se espera... Nuevo anime. Nuevo anime. Yo espero nuevo anime.
sinceramente. Con una buena animación. A ver, yo creo que es imposible llegar a la al manga. Es imposible. No se puede. Porque eso solo lo puede hacer el autor. Pero aún así, una buena animación a la altura y que adapte bien los arcos de Berserk puede ser... Un buen diseño de personajes que se acerque lo máximo posible al nivel de Miura. Y después una buena animación, por supuestísimo, no la mierda que hicieron en 2016. Joder, es que o sea, vaya mejor, ¿eh? Joder. Pero bueno, mira, por lo menos con esto lo han intentado arreglar y yo ya digo, yo espero un anime nuevo cuando termine la cuenta regresiva que tenemos en la web oficial de Berserk. Vamos con otro. Bleach. Oh. Te dejo. Bueno, uno de los regresos más esperados, pero bueno, vamos a poner el anime, el opening y ahora hablamos de Bleach. Bueno, pues como digo, eso lo puedes quitar, ¿eh? Uno de los regresos más esperados, el regreso del anime de Bleach, que curiosamente y sorprendentemente no se llegó a adaptar porque este es el último arco del manga de Tite Kubo. El manga lo tenemos editado ahora mismo por Panini, además en dos ediciones, la Maximum y la Tankobon. Y además la Tankobon en plan económico. Bestseller. Sí, bestseller. Y bueno, pues no sabíamos por qué este último arco pues no había sido adaptado en anime. Entonces, bueno, el anime de Bleach es verdad que en principio fue muy criticado por el enorme relleno que tuvo, el bajón de animación, el bajón de calidad que tenían algunos puntos, porque Pierrot es un estudio muy inconstante, que es capaz de hacerte cosas muy buenas y hacerte cosas muy malas, pero de un capítulo a otro, vamos, o sea, que aquí no hay miramiento ninguno. Díselo a Tokyo Ghoul, díselo a Black Clover, díselo a Naruto, díselo a Yu Yu Hakusho, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, pues con Bleach, cuando se anunció, la gente se volvió loca, porque es muy curioso esto, porque es como el gran ejemplo de que el tiempo lo arregla todo, porque este arco fue muy, muy, muy criticado cuando se publicó por primera vez, cuando lo leímos por primera vez. Y ahora, con el paso de los tiempos, la gente le ha cogido como mucho cariño a Bleach. Vuelve a ser como uno de los grandes shonen que hay que tener siempre en cuenta. Por supuesto, yo siempre lo he recomendado mucho. A mí me ha divertido muchísimo siempre Bleach. Me ha entretenido una barbaridad. Me encanta el estilo artístico que tiene Tite Kubo. Es bestial en los diseños de personajes. Y era eso, era como un arco que estaba mal visto, pero la gente se volvió loca cuando se anunció que regresaba el anime y adaptarían el nuevo arco. Y lo está petando. O sea, la animación de Pierrot está siendo brutalísima y el arco parece que ha mejorado. O sea, con la nueva animación, con la narrativa que tiene, con no sé, parece que lo han hecho nuevamente, que está mejor contado y tal, y lo estamos disfrutando un montón. El coraje, la pena que me da a mí con esto, sí, es que no lo tenemos. O sea, es un anime que distribuye mundialmente Disney Plus. Sí, sí, Disney Plus, pero aquí no ha llegado. O sea, aquí a España supuestamente iba a llegar, de momento no ha llegado y no se sabe cuándo llegará. Llegará, por supuesto, lo tendremos en Disney Plus disponible, o Disney Plus, perdón, pero que de momento no ha llegado y no hay fecha de cuándo lo estrenará. Yo estoy loco, estoy deseando que lo tenga ahí en la plataforma para que se disfrute en condiciones, porque Bleach de verdad es una auténtica pasada. Y los fans de Bleach, que somos un montón y estamos saliendo ahora otra vez nuevamente, pues estamos disfrutando muchísimo lo que es este regreso de Bleach, que de verdad, para mí es uno de los shonen que hay que tener en cuenta. O sea, si os gusta Naruto, Dragon Ball, One Piece, tenéis que leer Bleach si no lo habéis leído, pues realmente merece muchísimo la pena y este arco está muy, muy bien animado. Vamos con otro. Vamos con el siguiente. Blue Lock. Oh, y eso que ha perdido hoy Japón, pero bueno, venga, dale caña. Vaya troleada. menudo golazo de anime. Bueno, el anime quizás flojea en algunos momentos, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo. A ver, yo tengo dos grandes pasiones. Una, bueno, es el Betty y después está el Furbo y el manga, ¿vale? Entonces, claro, un anime futbolístico, pues oye, ya me llama la atención sí o sí. Entonces, claro, el manga es una locura, pero una auténtica locura. Lo tenemos editado por Planeta Comic. Lo estoy disfrutando enormemente, pero enormemente. Y le tenía muchas ganas a este anime. Anime que cuenta con animación del estudio 8-bit o 8-bit. Y la verdad es que aquí es donde más flojea, en el apartado que más flojea esta serie, porque está realmente muy bien. La gente la está disfrutando muchísimo,
a pesar de la animación, que no es que sea mala, pero debería ser mejor. El problema de la animación es disfrutable, o sea, tú la ves, sí, es disfrutable. Sí, sí. Tiene momentos muy buenos, pero tiene otros momentos en que ves que hay carencias. Y claro, su obra original es el manga, y el manga le da mil vueltas. Esa es, sí, la... Sí. Por ejemplo, quien haya leído el manga ve la diferencia. Tú si solo ves el anime, te pones a ver Blue Lock, lo vas a disfrutar un montón porque es que es genial, o sea... Además, comparto mucho la filosofía que se quiere enseñar. Para quien no lo sepa, reúne a 300 jóvenes japoneses, delanteros, centros, todos, para conseguir crear al mejor delantero del mundo. Para ganar el mundial. Es un Battle Royale a los Juegos del Hambre, pero de delanteros de fútbol, en el que solo puede quedar uno. Y quieren, pues, sacar el egoísmo de cada jugador para llevar a la victoria a Japón. Porque se mete un poco en la historia del fútbol, de la historia del fútbol japonés, y que para Japón ya era un logro ir a un mundial, que lo consiguió en 2002 con el mundial que se celebró en su propio país junto con Corea del Sur. Bueno, Corea. Y bueno, dicen, sí, sí, hemos ido al mundial. ¿Y qué? Me han metido 5 Alemania. Aunque, por cierto, que ganó Alemania el otro día. Pero ir al mundial y pasar sin pena ni gloria, pues no querían. Entonces buscan crear algo para ganar. Que al fin y al cabo en esto consiste el fútbol. Sí, es verdad que Japón ha ido evolucionando muchísimo. Sí. O sea, empezó ya participando, además ya es una de las fijas de los mundiales. Y es verdad que cada vez su participación, digamos, es un poco mejor. Pero claro, en el manga quieren ir más allá, además lo tachan de locura, como diciendo que qué locura me estás queriendo plantear de crear un delantero con los 300 mejores delanteros jóvenes que tenemos aquí, ¿sabes? Y bueno, y te ponen los ejemplos de delanteros reales, como Benzema, Cristiano Ronaldo, Messi... No, Pelé, ¿sí? Frases de Cantona, de Pelé, de Johan Cruyff... No sé por qué no dice a Borja Iglesias, pero bueno, podría serlo. No le cae bien tampoco a Luis Enrique. No le cae bien a Luis Enrique. Pero bueno, es verdad que eso, te hace muchas referencias de fútbol real, ¿vale? Y aunque sea una locura, que en verdad lo es, en verdad no es tan locura. Dentro, o sea, de la locura que dentro es... de la locura que... Un delantero tiene que marcar goles. Claro, tiene que ser egoísta dentro del área, efectivamente. Y entonces lo encierran en un centro ahí, en un complejo allí que han levantado allí los japoneses, brutal, en plan cárcel total, donde tienen que ir superando pruebas para ser mejores delanteros. Y está realmente muy bien, o sea, a la gente que no le guste el fútbol, pero que sí lea shonen, que sí le guste este tipo de historia, que no se eche para atrás simplemente porque sea de fútbol, porque es de fútbol, sí, o sea, hay un balón por medio y tienen que superar pruebas con un balón de fútbol por medio, pero que realmente tiene mucho de la épica, tiene mucho del tipo de narración, tiene mucho de ese esfuerzo, tanto individual como colectivo, que suelen mostrar este tipo de historias. Entonces, para mí es un gran shonen, aunque también sea un gran spokon, un gran manga deportivo, pero yo no lo pondría a la altura de Capitán Tsubasa, por ejemplo, pues ese sí es un manga futbolístico tal cual. Este se centra mucho también en los personajes, en la evolución de los personajes, no solo de forma futbolística, sino también personalmente. O sea, a mí es un manga que me está gustando muchísimo, el anime lo estoy disfrutando, pero lógicamente a mí el manga me gusta más. Por eso mi cuenta se llama Viva el Manga, porque yo tiro más para el manga que para el anime, porque hay más calidad en el manga que el anime en general. Pero bueno, bien, o sea, el anime además lo tenemos disponible en Crunchyroll. Tenemos un capítulo cada sábado por la tarde. El de ayer no lo vimos, lo tenemos pendiente. Pero bueno, bien. O sea, a mí me gusta mucho Blue Lock, lo recomiendo. Pero si podéis elegir entre manga o anime, de verdad, dedicarle tiempo al manga porque merece muchísimo la pena. Vamos con el siguiente que tenemos. El siguiente. El siguiente es cine, chicos. Sí, totalmente. Sobre todo su opening. Bueno, palabras mayores. O sea, el top 1, no solo de la temporada, yo diría del año, pero además totalmente convencido. Y es que Chainsaw Man lo está petando, pero absolutamente en cada capítulo y con toda la lógica del mundo. O sea,
Chainsaw Man, ya el manga, bueno, trajo cierta polémica porque, bueno, Fujimoto es un autor muy especial, vamos a llamarlo así, muy especial. Fujimoto a mí me encanta. De hecho, recomiendo cualquier cosa que haya hecho Fujimoto que esté editado en España, porque es brutal. O sea, las historias que tiene aparte, perdón, los one shot y tal, son brutales. Los tomos únicos, las historias cortas, tremendo, tremendo. Es un autor que siempre sorprende, siempre hace además historias nuevas, historias muy distintas unas de otras. Y súper preparado. Sí, es brutal. Es un tío que sabe narrar muy, muy, muy bien y todas sus historias son interesantísimas, todas. Tiene algún giro por medio que te revienta ya la historia y te revienta la cabeza y siempre consigue la atención del lector desde la primera viñeta. Yo cuando leí Chainsaw Man, el primer tomo, sabía que tenía mucho éxito, sobre todo cuando se estaba publicando en Japón y tal, pero no sabía de qué iba. O sea, yo terminé el primer tomo y digo, hostia, qué puta locura acabo de leer. O sea, esto es tremendo, tremendo. ¿A quién coño se le puede ocurrir estas cosas? Solo a un enfermo mental que sepa hacer cómics tan bien como Tatsuki Fujimoto. Y digo, esto, hay que hacer un anime de esto y hay que hacer un anime en condiciones. Y parece que MAPPA me escuchó y hizo... Y eso, también, ¿sabes? Hizo este anime, que lo tenemos en Crunchyroll, y que, bueno, cada martes, cada vez que tenemos un estreno de un capítulo, revienta Twitter. Sí, o sea, sí, es que es así. Son los martes del pibe motosierra de Chainsaw Man. Correcto. Es que es cine. O sea, el opening es cine, el anime es cine, los endings, un ending por episodio. Es que... Qué locura. Es cine. Es sentarte y disfrutar. O sea, yo cuando me siento a ver los 20 minutos de Chainsaw Man, disfruto como si estuviese viendo una obra de la mejor calidad. Porque lo es. Te puede gustar más otras, por supuesto, porque es una obra muy particular. Sí, 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 sí. Pero que es buenísima y que MAPPA está haciendo un trabajazo. No se puede negar, es una evidencia. Está claro que yo no diría que es para todos los públicos, ni muchísimo menos. ¿Por qué no lo es? Porque no lo es. Tenemos aquí una guerra contra unos demonios, hay una organización, unos Devil Hunters, y bueno, tenemos el protagonista que es Denji, que es un tío arrastrado, o sea, un chaval que ha tenido muchísima mala suerte en su vida, que vive en la calle y vive con un perro raro, que es un perro demonio, que tiene una motosierra en su cabeza, que se llama Pochita. Y bueno, por cosas que pasan, que aunque esto es de las primeras páginas, pues Denji se llega a fusionar con este, con Pochita, ¿no? Entonces tiene la habilidad después, cada vez que él quiera, aunque tiene limitaciones lógicamente, en transformarse en Chainsaw Man, ¿no? En el pibe motosierra. Y bueno, pues con el pibe motosierra entra en la organización de los Devil Hunters, intentan cazar todos los demonios que puedan. Y bueno, pero muy, de forma muy gore, de forma muy bruta, de forma brutal, pero en todos los aspectos, sobre todo los personajes que hay. Sí, o sea, es que no es solo eso, es todos claro. Los puntos y temas de la sociedad, del ser humano que toca. O sea, no es me transformo en motosierra y voy a matar a este demonio. No. El proceso de la obra, de los personajes, la relación entre ellos. Bueno, es que Fujimoto es un genio y bueno, lo hace de una forma brutal. La profundidad de los personajes es tremenda. Sí. O sea, para nada esperéis un, no sé, un shonen clásico, cliché, porque no vale eso. No es Kimetsu no Yaiba, no. Por mucho que nos guste a los dos, Kimetsu no Yaiba. O Jujutsu Kaisen también, nos gusta muchísimo. Es diferente. No, es una cosa distinta. De hecho, el manga empezó a editarse en la Shonen Jump. Y ha cambiado, o sea, ya no se edita dentro de Shueisha, pero ya no se edita en la revista, ya no se edita en la Shonen Jump, porque cuando llevaba 11 tomos dijeron, bueno, pues mira, aquí termina como la primera parte de Chainsaw Man y ahora pasas a la Shonen Jump Plus para que se edite de forma digital. Y lo está petando, o sea, empezó la segunda parte del manga Chainsaw Man, fue lo más leído de Manga Plus. Bueno, por poner así un ejemplo, Goodbye Eri, Adiós Eri. Oh. Maravillosa. De Fujimoto. Bueno, se petó Twitter ese día. Todo el mundo subió. Esa es otra historia del mismo autor. Un one shot. Que bueno, incluso lo llegamos a comentar también en un directo en su canal de Twitch. Y pues la verdad es que cada cosa que hace Fujimoto, la gente sabiendo de la calidad que nos va a dar, ya está muy pendiente. O sea, se crea mucho hype.
cuando se anuncia algo nuevo de este autor, y cuando sale y lo podemos leer o lo podemos ver, pues revienta, o sea, pero revienta todos los números posibles, tanto en anime, en manga, o sea, es brutal. Y ahí tenéis a Norma Editorial, que como loca intentando editar absolutamente todo, pero todo lo que hace este autor. O sea, yo no diré que lean Chainsaw Man o vean Chainsaw Man, lea Fujimoto. Sí, totalmente. Lea, o sea, lee, sí, echaros un vistazo a toda la obra de Fujimoto, porque realmente merece la pena. Y por supuesto, ya que lo tenemos cada martes, como digo, en Crunchyroll, echarle un vistazo a Chainsaw Man, que por lo menos va a estar ya en la cabeza con el primer capítulo, y ya con eso se van a flipar, que no lo haya visto. Sí, sí, total. Pasamos al siguiente, chicos. Bueno, pongo el opening. Me encanta. Qué locura. Qué bueno es. Bueno. Mob Psycho 100, que va por su tercera temporada. Es uno de esos animes, yo por lo menos tengo esa sensación, uno de esos animes que no tiene tanto bombo, no se habla tanto, aunque sí que es verdad que cuando sale alguna noticia sí que es verdad que tiene bastante relevancia, pero no se habla lo suficiente, por lo menos, porque es buenísimo, pero es brutal. Es que roza la excelencia esta obra. Sí, 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 es muy, muy, muy buena. Tenemos el manga editado también en España por parte de Ibrea, manga creado por Juan, que es el guionista y creador de One Punch Man. O sea, este hombre también tiene... Te quiero, Juan. Sí, sí, yo también, ¿sabes? O sea, es brutal, es tremendo. Tiene una imaginación tremendísima, o sea, muy amplia. Además, crea unos universos y unos personajes que... Y la que... forma, en lo absurdo, tocar unos temas... Sobre todo con Mob Psycho. Es verdad que con One Punch Man también, pero es más una historia de acción, que hombre, cuenta con dibujo de Murata, que más comedia, Murata es mi padre, o sea que... Bueno, Murata. Pero sí que Mob Psycho parece un tipo de historia, pero en verdad tiene muchísimo, pero muchísimo trasfondo social, muchísimo trasfondo... Mucha crítica. Sí, 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 muchísima, muchísima. O sea, empezando por el propio protagonista, que por mucho que tenga esos poderes sobrenaturales y telepáticos y tal, sufre bullying en su instituto. Es un apartado social. Sí, sí, totalmente. O sea, es un marginado social. Él no lo sufre tanto, o sea, no lo expresa tanto y tal, pero me gusta muchísimo la relación que tiene con Reigen, que hace un poco como de padre, intenta como medio abusar de él por sus poderes. Con Reigen, ¿eh? Pero hace un poco como de padre, de enseñanza y tal, y tiene unos capítulos tremendísimos, tiene una animación buenísima, pero buenísima. Bones vuelve a hacerlo, vuelve a darnos un anime de lo mejor que podéis ver en la temporada, tiene una historia tremenda, además hace un par de semanas o así el capítulo era de verdad, es decir, que... El de Oyuelo. Bones, qué maravilla, o sea, qué bestial, qué bestialidad, pero qué bestialidad, qué giro, qué... Qué forma de narrarlo, o sea, qué tremendo, tremendo. O sea, esto lo hacen en película, en Hollywood o tal, y es considerado obra maestra. Pero bueno, como es un anime que, bueno, el diseño de personajes sí que es verdad que han intentado que se parezca al dibujo original de Juan, que tiene su encanto, ¿eh? Sí, pero que dibuja como yo con la mano izquierda, sí, o sea, que... Entonces, ¿sabes? Pero que han intentado eso para respetar el diseño original, pero oye, que está muy bien y la animación es muy buena, y sobre todo las historias. O sea, las historias que cuenta son buenísimas, tienen muchísimo trasfondo, ahí hay mucho que rascar, hay muchas capas en todo lo que cuenta. Te vas a identificar con muchas situaciones, sí, por que supuesto. Eso es muy importante, ponerte en ese papel, porque a lo mejor has vivido algo parecido. Y cómo se resuelve, cómo se afronta, es que es la vida. O sea, es... Y por supuesto también tiene mucho humor, o sea, sí, muchísimo, te ríes, sí, mucho, te ríes muchísimo. Y está muy divertida, o sea, es muy divertida, es muy directa también, tiene sus puntitos dramáticos que te hacen pensar, tiene sus puntitos así que... El club de físico-culturismo. Tremendo. No se olvide. Tremendísimo. Y es un anime que también tenemos licenciado en España, por fortuna tenemos prácticamente casi todos los animes licenciados en España, y este lo podemos ver semana a semana, creo que eran los jueves, ¿no? Cuando teníamos un nuevo capítulo, en Crunchyroll también. Así que es la tercera temporada, si no habéis visto nada. Finaliza ya. Bueno, ¿ya con esta o...? Con sí, esta, ¿no? Sí. Sí, entraba en el arco final y es verdad, finaliza ya. Así que, bueno, a mí me dará mucha pena cuando termine Mob Psycho, porque yo es un anime que le tengo mucho cariño. Es muy, muy bueno. Y además tiene unos openings brutales. Sí, o sea, sí, buenísimos.
vamos con el siguiente. Que creo que sé cuál es. Yo lo pongo, vais a saber cuál es, claro, lógico. No es el mejor opening de My Hero Academia. No, no lo es. Pero bueno. Wow. Bueno, sexta temporada ya de My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Tenemos el manga y además algunos spin-offs y algunas guías también editados en España por parte de Planeta Comics. Y tenemos el anime, además el anime lo tenemos un poco disperso, lo tenemos un poquito ahí por partes, deshuesado. Digamos, hay algunas temporadas que están editadas y licenciadas por Celesta Visión. Las películas las tenemos editadas también por Celesta Visión y estrenadas en cine también por Celesta Visión. Y esta sexta temporada podemos ver el simulcast por Crunchyroll. O sea, ya vimos las dos anteriores también por Crunchyroll y esta sexta temporada, pues nuevamente lo estamos disfrutando. Además, todos los sábados por la mañana tenemos nuevo episodio de My Hero Academia. Después de una quinta temporada que nos dejó muy frío, por es decirlo de forma suave. Bones, yo creo que no hizo el trabajo que se esperaba en la quinta temporada. Entonces, pues, decepcionó. La palabra decepcionó en general. Hubo mucha crítica negativa a la quinta temporada. Pero esta sexta, vaya carrileada, está pegando la temporada My Hero Academia. Si buscáis un anime épico, ponga My Hero Academia. O sea, es muy épico. Tiene sus bajones. Hay arcos mejores, arcos peores. Pero es épico siempre. Hasta para un festival de música súper épico. O sea, yo es que flipaba. Sí, sí, el festival de música está muy guapo. Entonces, bueno, esta sexta temporada empieza lo bueno. Mi arco favorito del manga. Y bueno, se está demostrando, o sea, cada vez que sale es una locura. Vais a flipar. A mí me gusta mucho My Hero Academia, es un shonen típico, o sea, sí. Tipo Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball, o sea, lo que se espera de un shonen de este tipo, My Hero Academia te lo da, pero te lo da de sobras. Y tiene muchos clichés, por supuestísimo, de este tipo de historia, que tanto nos gusta también, todo hay que decirlo. Y a mí me gusta mucho, y yo diría que para mí esta sexta temporada está siendo la mejor temporada del anime de My Hero Academia. Por lo menos, yo personalmente es la que más estoy disfrutando capítulo a capítulo, con unos finales de capítulos bestiales, con unos momentazos, con un villano en mayúscula como es Shigaraki. Está rotísimo. Que es que está rotísimo. Con todas las referencias a la gran Akira de Katsuhiro Otomo, que me encanta. Guau, 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 es verdad. Y es tremendo. O sea, la música, la animación, los personajes, los momentos de batalla, o sea, todo, absolutamente todo. La suma de todos los poderes para intentar parar al poder de los villanos. O sea, buenísimo, pero buenardo este anime y sobre todo esta sexta temporada. A mí me está gustando muchísimo. Las primeras estaban muy bien. Como hemos dicho, la quinta, verdad, que tenía ahí un bachecito que yo creo que le ha sancionado bastante mucha gente este anime de My Hero Academia. Como ha que bajado en popularidad. Sí, que le ha condenado un poco, pero yo creo que esta sexta temporada, de verdad, o sea, podéis saltaros la quinta si queréis y ver la sexta temporada porque es buenísima, o sea, es muy, 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 pero muy disfrutable. Además, desde el principio, o sea, desde el principio empieza muy fuerte, empieza a un nivel muy alto y va incluso increciendo a cada capítulo. Y ya digo, hay momentazos brutales y estás sintiendo, que es algo que puse el otro día en un tuit, comentando los capítulos en Twitter, sientes verdadero peligro para los héroes que en otras ocasiones pues no lo sientes, crees que van a salir de ahí bien, bueno, a lo mejor sufren un poquito, pero bueno. Pero no, ahora aquí lo están puteando además a los gordos. Peligra la sociedad. Sí, sí. Ahora mismo. Es que hay un miedo, un pánico real. Muy buen anime. Yo, respetando a Chainsaw Man, creo que es el anime que más me está gustando de esta temporada, My Hero Academia. Y bien sabes las críticas que le meto yo a My Hero Academia. Pero, buah, es que está siendo brutal, es que 10 de 10 esta temporada. Es de los que más estoy disfrutando. De los episodios que cuando antes te pones a verlo y tal, dices, hostia, me toca My Hero Academia, te da el subidón de, hostia, voy a disfrutarlo, voy a, ¿sabes?, a vivirlo aquí y a flipar un poco. Y seguro que me da algún momento épico de esto con la música y tal, con estos momentos guapos, con los personajes, los poderes y todo. O sea, sabes que vas a disfrutarlo. Gran y es un momento guay, ¿sabes?, ver un capítulo de My Hero Academia.
ya tienen que quedar pocos, ¿no? Ya tienen que quedar tres a lo mejor, tres, cuatro. Tres. Nos quedan tres. Venga, pues vamos con la tripleta final. Oh. Bueno, pues tenemos la continuación de Spy Family, porque no es segunda temporada, es como la segunda parte de la primera temporada. Y bueno, cuando se estrenó la primera parte de esta primera temporada, Spy Family fue una locura. Bueno, mira, allí tenemos un disfraz, ¿no? Una chica disfrazada de George, porque veréis muchísimos disfraces de Spy Family. O sea, Spy Family lo ha petado muchísimo, pero un éxito brutal. O sea, su manga lo era ya, porque lo tenemos editado aquí en España por parte de Ibrea, el manga de Tatsuya Endo. Pero es verdad que con el anime ha pegado un subidón. O sea, los animes siempre es una publicidad brutal, pero brutal. Mira, ahí también tenemos más cosplay de Spy Family, porque está claro, o sea, lo ha petado muchísimo. Y es un anime de eso que, por lo menos a mí, yo, como os digo, ¿no?, a mí me da calorcito en el corazón cuando lo veo. Es como muy agradable de ver. Tiene una animación muy buena, muy bonita, tiene una paleta de colores brutales y tiene a Anya. O sea, tiene uno de los personajes más adorables que he visto yo en el anime. O sea, ya con eso ya me tiene ganado. Y bueno, es verdad que últimamente pasa poco en los capítulos. En esta segunda parte está pasando poco en la trama central de Spy Family, pero da un poco igual. O sea, yo me siento a ver Spy Family, bueno, a ver las aventuras que me muestran de esta familia tan loca también, porque tenemos aquí unos personajes que vaya tela. Pero está muy bien, o sea, está muy bien contado, tiene una animación muy buena de Wit Studio y Cloverworks. Yes. O sea, brutal lo que están haciendo estos dos estudios con Spy Family. Además, me gusta esta colaboración que están haciendo y la idea que tienen con esta colaboración. O sea, me parece muy bueno. Y bueno, a mí me parece muy buena adaptación, me parece muy buen anime, tiene muy buena animación, una música muy bonita, unos personajes, como digo, muy adorables, y yo lo disfruto mucho. Tú sabes lo que yo pienso de Spy Family. Pero díselo a la gente. A mí no me disgusta Spy Family. Creo que tiene una popularidad excesiva para lo que nos cuenta. Es un anime muy entretenido, yo eso no lo puedo negar. Es un éxito, tampoco lo puedo negar. Ahí están los números. Pero no pasa nada. Pasan pocas cosas, es verdad. Deberían pasar más cositas en la trama central. O sea, a ver si consigue una estrella de la clase o la negativa. Y bueno, si es verdad que es muy adorable Anya, disfrutas mucho con los giros que te mete la familia, tanto George de asesina, que me gusta mucho yo. Sí. Pero si es verdad que me falta chicha. Para, bueno, mis gustos, yo quiero más acción. También te plantean una historia en la que podría haber acción, y entonces estoy yo como que espero el boom. La hay, pero cuenta gotas. Sí. Aún así es muy disfrutable, es de sofá y mantita para totalmente, verlo. Totalmente. De verlo en familia. Sí. Nunca mejor dicho. Totalmente. Y bueno, se disfruta un montón, es un éxito y eso audiovisualmente es precioso, eso sí, no se puede ver. Sí. Muy bonito, es un rato. Visualmente es de los mejores de la temporada. Sí, el opening, audiovisualmente hablando, no por las referencias que tiene Chainsaw Man, que es y tal, pero este o el de Art Knights para mí. Sí. O sea, audiovisualmente hablando son espectaculares, muy bonitos. Anime que también tenemos licenciado y que podemos verlo en Crunchyroll. Correcto. Todos los sábados. También. Los sábados tenemos tres capítulos, o sea, tenemos tres series. Tenemos My Hero Academia, Blue Lock y Spy Family. Y creo que... eso los martes, Tuyo de Eternity, creo. No, los domingos. Domingos. Tuyo de Eternity son los domingos. Vamos con los dos últimos. Mira, hablando... Claro. De Tuyo de Eternity. Bueno, la segunda temporada de To Your Eternity, que tenemos el manga también editado aquí en España por parte de Milky Way. Y bueno, pues es un anime que yo recomiendo y que no recomiendo. O sea, sí. Porque es que se pasa rematadamente mal. O sea, es un manga y un anime tristísimo. O sea, pero muy, muy doloroso. Es muy triste, pero todo, absolutamente todos los capítulos. Es muy bonito, pero es triste de cojones. O sea, si tenéis que ver cada capítulo, poner una caja de pañuelos al lado,
porque de verdad vais a llorar, y si lo seguro. Ves, y si lo ves con alguien al lado, más razón, porque se contagia. Sí, sí, sí. Como sí. Empiece ya uno... Ya es un no parar. Sí. O sea, es como el nivel, a lo mejor no tanto, pero bueno, se asemeja bastante de la tumba de las luciérnagas, pues lo mismo. O sea, te intentan contar una historia bonita, pero de forma muy trágica. O sea, está muy bien. A mí me gusta mucho la animación. No está nada mal, no es de lo mejor, pero bueno. Y además lo tenemos también licenciado por parte de Crunchyroll, lo podemos ver en Crunchyroll. Los domingos tenemos un capítulo nuevo. Y ya digo, a mí me gusta mucho, pero es triste de cojones. A veces yo no he visto el capítulo y decir, mira, no tengo cuerpo hoy para ver Tuyor Eternity, me pongo otra vez a ver Spy Family o me pongo a ver My Hero Academia o algo. De verdad, no puedo con Tuyor Eternity, hoy no, ¿sabes? Y es tremendo. Yo, para finalizar, que ya nos tenemos que ir, ya nos han dicho que nos tenemos que ir, es muy duro. Yo diría que odio Tuyor Eternity, lo paso rematadamente mal. Me gusta mucho la historia, pero odio ver la historia. O sea, lo paso muy mal, lo veo con mi pareja todo el rato llorando. Desde el minuto 4 ya es, me cago en... Y bueno, no es para todos los públicos, es difícil de digerir, es un anime difícil de digerir, pero es muy bonito, es muy, sí. Muy bonito. Yo lo único que le critico es que se ceba demasiado en, sí, el dolor y en el daño en los personajes. Tienes una herida, tienes una herida, sí, todo el rato. Sí, todo, sí. El rato. Te hago la herida y encima te meto el dedo en la herida, pero además constantemente, y ahora te echo sal. O sea, sí, pero sí, así, ¿sabes? Y después te echo vinagre. Porque sí, porque quiero que sufras, pues ya está. Eso es Tuyor Eternity. Bueno, nos da tiempo, no sé si nos da tiempo a ver el último. No, ya estamos en hora. Sí, ya está. Sí. Bueno, pues. Menciona Urusei Yatsura 2022. O por lo menos la imagen. Del, es el nuevo anime que tiene el manga de Rumiko Takahashi, que bueno, no lo tenemos licenciado en España, pero bueno, está realmente muy bien. Yo espero que ahora en el Manga Barcelona alguien anuncie la reedición de este manga, porque realmente lo merece. Es un anime muy 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 divertido. La nueva animación creo que está muy bien, que le hace un muy buen favor a los años que han pasado de este manga, y está realmente muy divertido, te ríes muchísimo y respetan bastante lo que es la esencia del manga original de Rumiko Takahashi, autora de, por ejemplo, Ranma o Meison Ikkoku. Bueno, pues tenemos también ahí Urusei Yatsura o Lamu, como también se conoce, y que realmente es un anime que de momento no tenemos licenciado en España y que espero que llegue de alguna u otra forma, porque realmente está muy, muy, muy bien. Y bueno, ya con esto sí que nos tenemos que despedir, estamos en hora. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado, que hayáis aprendido, que hayáis anotado así recomendaciones que os hemos hecho. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar en nuestra charla y por aguantarnos aquí el coñazo que os hemos dado. Muchísimas gracias a todos y seguidnos en redes y leer Berserk. Sí, sí, haceros un favor. Lean Berserk. Muchas bien. Gracias.